¿Qué nuevas traes, Abu Zubayd? Hasta ahora todo va como deseábamos, Walid. Un mihrab y tres oradores. No puede haber nada mejor. En caso de que Walid fuera sometido a presión, el califa vendría en su ayuda. Nosotros no estaremos bajo ninguna presión. Si nosotros nos oponemos al emir de Kufa, eso causará la destrucción de Kufa. ¿Quién pagará por esos pecados? Si el jeque lo sabe y aún se opone, ¿no será pecador? ¡Vaya por Dios! La cosa está clara. El jeque fue un servidor del profeta de Dios. ¿Pero Walid qué? Dios le ha declarado impío. ¿Nosotros cómo vamos a poder seguirlo? Abu Musa Ashari se ha desviado de la razón. El hecho de ser arbitrario Míralos. En los asuntos de los musulmanes se considera un gran pecado. Hay división entre la gente. El pueblo no puede permanecer neutral. ¿Qué significa eso? El jeque no tiene la intención de romper el juramento de fidelidad. ¿Qué significa esta división? El califa no está al tanto de las noticias de Kufa. El jeque quiere esclarecer... Los que desean el bien en este mundo y en el otro, lo siguen a Walid. Los que son neutrales y han renunciado a este mundo siguen a Abu Musa Ashari. Aquellos a los que no les importa ni este mundo ni el otro siguen al jeque de Kufa, que todavía no ha aparecido. Y tú que rompiste el juramento irás al infierno, tienes que seguirte a ti mismo. ¡Cállate, hereje! Gotham, ¿vas a seguir al jeque o a Walid? Qué intransigente es Walid, dama. Pensé que lo había matado con mi dardo de anoche. Los hombres no se mueren con los dardos de las mujeres, niña. Solo se arrodillan. Ven. Ven. Ven a ver lo que has hecho con Walid. No tengas malas pulgas, niña. Yo conozco el alboroto que albergas en tu corazón. Seguir a Walid es ilícito. ¡Jeque! Esto es una terrible herejía. La casa de Dios solo tiene un mihrab. ¡Qué Walid ha usurpado! Abu Musa Ashari ahora es el orador de los neutrales de Kufa. Y tú también te consideras orador guía. Bajo el mismo techo, ¿cuántos imanes pueden dirigir la oración? Conviene que la oración la dirija una sola persona. Esta división es la prueba evidente de la idolatría. En la Kaaba, cada tribu oraba por un ídolo. El ídolo que tenía más joyas y ornamentos mostraba el poder y la grandeza de su tribu. Ahora Kufa está padeciendo una desgracia semejante. ¡Orar en esta mezquita es ilícito! Me asombra, Malek. Ese padre y esa hija tienen pensamientos sediciosos. Dios mío, guía a esta tribu sediciosa. Thank you.
Deberíamos seguir al Jobal de Kufa. Le seguimos, pero no creemos en ellos. Malek, nosotros en nuestra oración seguimos a Dios, no a Valid. Valid, reviviendo los antiguos sentimientos tribales, pretende hacer estragos entre las tribus de Kufa. Si Abu Musa Sharik conoce las sucias intenciones de Valid, es un ambicioso. Y si no sabe, es que es un idiota. Malek, siguiendo a Valid, devuélvele su propia argucia. Todo aquel que crea en el jeque, que siga a Valid entonces. Las semillas de este conflicto las has sembrado tú, hijo de Masud. Sí, tú. Has creado una división entre los musulmanes de Kufa. ¿Qué pasa? Hasta ayer proclamabas la indecencia de Valid y hoy lo sigues a él. ¿Valid te ha comprado a ti también? ¡Responde! ¿Te ha comprado? Abu Musa, ¿tú crees que el conflicto entre Valid y yo es un asunto de este mundo? Por eso te declaraste neutral y no quieres participar en los asuntos mundanos. Así que permanece firme. Yo, si abandono mi enemistad hacia Valid, ¿seré culpable? ¡Serás pecador! ¡Serás pecador! Tú, al seguir a Valid, estás negando tu anterior proclama. Tú, sin estar seguro, ¿por qué acusaste a un musulmán destruyendo su reputación? ¿Cuándo he negado mi proclama? Cualquiera que me haya oído cualquier cosa sobre Valid, que sepa que era la pura verdad. Entonces no está permitido seguirlo a él. Aunque no lo siga, habré cometido un pecado. Tú estás loco. Y tú eres simple, Abu Musa. Eres fácil de engañar. Ten cuidado de no hacer negocios con tu fe. Que Dios se apiade de mí. Lo ves, Abu Zubayd. Mientras él esté en Kufa, no alcanzaremos los objetivos. Cuida que dirija la oración correctamente. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Qad qamat as-salah. Qad qamat as-salah. No, Bardan, no. Mientras el jeque permanezca en Kufa, cualquier acción de nuestra parte será en vano. Los asdíes, de acuerdo con su consejo, abandonaron la venganza por la sangre de Dinar. Escucha bien lo que digo. Basta con que llegue la información de Kufa Ali. ¿Y con Abu Qutam qué hacemos? Cada día emite una nueva fetua fogosa. No tengas miedo del que exagera al declarar sus ideas. ¿Qué enemigo hay para Abu Qutam más poderoso que él mismo? No quiero que los molestes, Bardan. Vete y presta toda tu atención al mensajero del jeque. ¿Qué ha pasado? ¿Dudas entre 2 y 4? ¿Entre 3 y 4? ¿Entre 4 y 5? Tu cuerpo estaba en el mihrab, pero tu alma no volaba con Dios. ¿Dónde estabas, Valid? Las doncellas de ojos negros rivalizan con los dioses. Mi nodriza tiene un gusto muy refinado. ¡Ven, poeta! Te juro que las nuevas de mi querida nodriza van a anular el hechizo de tus poemas. ¡Woohoo! Ah, nodriza.
Lo he encontrado. La respuesta es muy poética. Estar siguiendo a Valid es ilícito. ¿Seguir a alguien del que se está enamorado? ¿No es una herejía total? No lo sé. ¿No lo sabes? No. ¡Tú has perdido la rima, poeta! ¡La has perdido! ¡Quédate con tus viejos y grandilocuentes poemas! Yo he encontrado un diván vivo y repleto que cura los corazones enamorados. ¿Es el diván de aquel poeta iraquí enamorado? No. Es el diván de la doncella de Kufa, con casidas tan largas como el Éufrates y un par de ojos negros. El Éufrates de mi poesía fluye. Los ojos negros de mi poesía están vivos. Si me lo ordenas, degollaré todas mis casidas. Ay, Gotam. ¿Otra vez como un patito, niño? Es el agua del Éufrates, nodriza. Rejuvenece el alma. ¿Qué has hecho de cena? Guiso de 7 legumbres. ¿Ah? ¿Hecha por la dama enmascarada? ¡No la comeré! ¡No la comeré! Desde hoy no sabrán bien sus guisos. ¿Sabe la historia de Gotam? Sí. Si eres mujer, eres del desierto y no conoces a tu marido. Hay que ponerte en el lugar del excremento del horno. Olfatea como el perro de un rebaño y mira fijamente. Sospecha de todo. Ella te quiere mucho. ¡Yo sospecho de su guiso! ¡No podrás! ¡Enfunda! Ya has escupido a toda su familia. No solo a toda mi familia, también mi juventud y mi vida, nodriza. Si estás arrepentida, ¡vete! ¿Que me vaya? ¿A dónde? ¿A dónde me voy a ir? Me despides demasiado tarde, Valid. Yo tengo que quedarme aquí. Huelo a humo, ¿no? ¿Y todavía me escupes? Yo me voy a quedar junto a la mesa de tus vicios para convertirme en veneno, el sabor de tus platos de falso amor. ¡Huele! ¡Huelo como los camellos! ¡Los mismos camellos que saqueaste a mi tribu haciéndome promesas! ¡Escúpete a ti mismo, pervertido! Yo era una simple niña del desierto a la que engañaste 1000 veces al día con tus mentiras y falsedades de amor. ¿Dónde quieres que me vaya? Yo no soy ni reconocida en este palacio de las 1000 novias, ni reconocida por los humildes habitantes de mi propia tribu. ¿Por qué estás enfadada, hija? Por mi destino. ¿Cuántos años tengo? Tú estuviste aquí para verlo. Hasta ahora, con mis propias manos, he peinado el cabello de 10 novias y les he puesto cardamomo y clavo. Desde la noche hasta la mañana, se pasa dando vueltas en la cama. Y a cada suspiro,
se le ocurre un nuevo vicio. ¿Acaso Gotam es un nuevo vicio? Los emires para sus novias son los hombres más falsos. Su corazón está lleno de amor a la autoridad. No desgracies a Gotam como a mí. Valid sembró la cizaña entre la gente. Hoy las tribus de Kufa están enfrentadas las unas a las otras a Vagotan. La gente como Ashaskendi se dejó engañar por las monedas de Valid y armaron sus ejércitos para luchar contra las tribus de Asia Sad. Abu Musa Sharid se pondrá a la sombra del árbol que mejor le cobije. Malek Ashtar Nahai una vez sale en contra de Valid y a la siguiente a su favor. Los kufíes se han destazado a Vagotan. Si los causantes de la sedición en Kufa no son aniquilados, te juro por Dios que mañana desenfundarán la espada el padre contra el hijo y el hermano contra su hermano. Antes de que hayan dañado Kufa, tenemos que hacer algo a Vagotam. ¿Y el jeque por qué se opone a la razón? Él mismo es uno de los causantes de la sedición en Kufa. Se ha confabulado con Ali. Y en vez de propagar la religión, propaga a Ali en Kufa. Los seguidores de Ali no rompen el juramento de fidelidad. Sin duda, Ali se considera a sí mismo el califa después de Osman. Ha permanecido en silencio y no participa en el derrocamiento de Usman. ¿Tú consideras a Ali un confabulador? El silencio de Ali al respecto de los abusos del califa, ¿qué significado puede tener? Ali y Usman son quraichitas y descendientes de Avmanaf. Ambos son yernos del profeta. Aparte del parentesco, el silencio de Ali tiene una razón todavía más fuerte. Él era el rival de Usman en el Consejo de los Seis de Omar. Así pues, no se espera de una persona previsora como Ali que vaya a arriesgarse y rompe el juramento de fidelidad al califa, rebelándose contra él. Los musulmanes después de Usman no dudarán en jurarle su fidelidad a Ali. ¿O es que acaso dudas de los argumentos que te estoy diciendo, Abagotam? Dios sabrá. ¿Estás arrepentido? ¿De qué? De haber roto el juramento de fidelidad al califa. Yo cumplí con el deber de mi fe. ¿Por qué debería estar arrepentido? Entonces debes decidirte, Abagotam. Acabaremos con el asunto. Para derrocar al califa, el emir y el jeque de Kufa son un obstáculo. Tú y tus hijos matan al jeque. Mis hijos y yo mataremos a Valid. ¿Aceptas? Espera. Nosotros mataremos a Valid. Matar a Valid. Matar a Valid no es tarea sencilla. Tú no puedes hacerte cargo de algo así. Tú sí puedes, mata al jeque. ¿Y ustedes por qué no matan al jeque? Por la misma razón que ustedes tampoco quieren matarlo. ¿Y tú conoces nuestras razones? Los seguidores de Valid son materialistas, y los seguidores del jeque son de fe. Los que están con el jeque creen en la fe del jeque. Y los que están con Valid tienen puestos sus ojos en el tesoro de Kufa. Si el jeque es asesinado,
Sus seguidores no se conformarán si no es con la venganza. Pero, si el asesinado es Valid, el tesoro de Kufa aún estará ahí. Es extraño que en Kufa alguien se vaya a levantar por la sangre de Valid. ¿Levantarse por la sangre de Valid? El que lo hará será el califa Usman. ¿El califa? Está en Medina, no en Kufa. Dios mío. ¿Has criado a una humana o a una hada, Bagotam? De acuerdo. Nosotros mataremos al jeque. ¿Y qué harás con los que lo venguen? El jeque morirá de forma que nadie sospeche de nosotros. ¿Y tú cómo vas a matar a Valid? ¿Eh? Valid terminará siendo asesinado por uno de sus allegados. Vaya por Dios. Valid, te voy a matar con las flechas del amor y a tu enemistad con la flecha de la ira. Apresúrate, Valid. Kufa es nuestra. ¿Quién vive y quién está muerto? ¿Cómo va a estar sin noticias la doncella? Recientemente los aguzados ojos de la doncella de Kufa ven borroso. Es dura de oído. Hace días que pareces desmadejada, niña. Nosotros te preguntábamos las novedades. ¿Ha pasado algo? Si te lo cuento, la sangre hervirá en las venas de tu honor. Acabarás contigo y conmigo. Dime, ¿por qué estás tan asustado? Di tus oraciones por el jeque de Kufa. ¿Murió? Ojalá hubiera muerto. No tendríamos tantas penas. Los kufíes querrán más a los seguidores del jeque muerto. Recoge tus cosas, niña. Quizá tengamos que divorciarnos de Kufa. Se supone que van a desterrar al jeque. ¡Gotam! ¿Y entonces qué vas a hacer con lo de poner ornamentos en Kufa y matar camellos? Había soñado que Kufa pusiese el vestido de novia. La interpretación de los sueños de las mujeres es al revés. ¿Qué hacemos con una manada de niños y la casa a cuestas? Uno en la espalda y otro en el vientre. ¡Qué desgracia! ¡Que te entierren viva mil veces! ¡Es mejor! ¿Qué hacemos? ¡Se nos ha arruinado la vida, hermana! ¡No hagan ruido! Por ser mujeres, lo único que conocen es el cacareo y la preñez. Otra vez pueden quedar embarazadas. Si el jeque se va de Kufa, Valid perseguirá a los que rompieron el juramento.
Valid está como una fiera herida. Si rechaza al jeque, nos destruirá. Saldremos perdiendo en ambos casos. Los kufíes son gente miedosa y avara. Hoy cantan larga vida al jeque y el día de mañana, a primera hora desafiante de Valid, nos venderán a todos. Antes de que sea demasiado tarde, tenemos que abandonar nuestra ciudad. Si permanecemos en Kufa, seremos el cebo de Valid. Ese canalla de Bin Bajab es un truán. Él sabía que la orden de destierro del jeque estaba de camino y nos ordenó matarlo. Sabía que no lo íbamos a hacer. Ahora tenemos que matar a Valid. ¡Nos hemos dejado engañar! ¡Nos hemos dejado engañar! ¡Nos hemos dejado engañar! ¡Maldito hombre! ¡Maldito seas! ¿A dónde vas, Abagotam? Haré que su madre guarde luto por él. No ha pasado nada. ¿Por qué estás desesperado? ¿Que no ha pasado nada? Si Valid destierra al jeque de Kufa, tendrá el camino libre y buscará rivales. ¡Ah! ¿Con quién podré contar yo? ¡Dímelo! ¿Con quién contaría? ¿Con los kufíes que para hacer la oración de la mañana y de la noche siguen a dos imanes? Estoy seguro que esos plebeyos que saben nuestras intenciones el día de mañana se reconciliarán con Valid. Si Valid se entera de nuestras intenciones, nos matará a los dos. ¿Bajo qué evidencia? ¿Evidencia? ¿Para qué evidencia? Nosotros estamos en el punto de mira de Kufa. Valid es el mismo chacal al que pusiste en evidencia sobre el mimbar. ¿Recuerdas? ¡Vaya! Tú solo ves un lado de la guerra. La sangre y la espada. ¿Por qué no puedes creer que a alguien como Valid se le puede matar con un ademán? ¿Matarlo? ¿Y qué esperas? Si dices la verdad, ¡mata a Valid! ¡Valid, mátalo! ¡Está muerto! ¿Muerto? Si estuviera vivo, ustedes no podrían pasear tranquilamente por Kufa insultándolo. Mi flecha cayó en el corazón de Valid. ¿Mataste a Valid en sueños o en tu imaginación? Si se los cuento, ¿soportarán escucharlo? Di que te he escuchado mal, Gotham. Yo no he dicho nada malo. Procas, descarada. ¡Yo te enseñé la castidad! ¿Para qué? Para que al primer golpe en la puerta me esconda en el cuarto de atrás, poniéndome el dedo en la boca y con voz aguda y viril le diga hola al invitado. Para que no tenga derecho a hablar en voz alta sobre la tumba de mi madre y llorar. Dios me ha dado ojos para que me digas tú lo que tengo que ver. Y un corazón para que tú me digas qué querer. Que no quiera. Que yo no vea. Sabía que ustedes no aguantarían oír. Pues entonces pongan sus dedos en los oídos para no oír. Yo no dejé en ridículo a Valid sobre el mimbar por ser enemigo de Dios. Al hacer eso, lo único que pretendía era hacer lo mío. Me refugio en Dios del daño de... ¡Satán caído! ¡Satán caído! Me refugio en Dios de los males de la culpa. ¡Ah! ¡Hola! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Eres una impúdica! ¿Los valientes sacan la espada contra sus hermanas o contra sus hermanos? ¡Abagotam! Dile a tus hijos leones que tú hace años enterraste viva a tu hija. Diles que yo pasé mi pubertad junto a ti y no escuché más que las reglas de la espada. Diles por qué huyo de elegir marido. Diles que has matado el alma femenina de tu hija. Mi historia con Valid no es la historia de Leili y Majnun, sino la de Majnun y Majnun. ¿No han visto a una guerrera? Si la armadura me es ilícita, mis ojos negros suplen la labor de la armadura. Mi lengua es mi espada afilada. Mi arco es mi ceja y mi látigo el pelo. Ustedes quieren la sangre de Valid y yo su poder. Mientras tengamos a un satán como tú en casa, la bendición, la misericordia y la fe huirá de nosotros. ¡Te voy a hacer pedazos, impúdica! ¡Mátame, pues, y libérame, obstinado! ¡Ah! ¡Enfunda! Lárguense.
¿Qué has hecho contigo, niña? Este destino cruel me lo has dado tú, Abba Gotam. Tú hiciste de padre, no de madre. Yo era un hombre y supe hacer de padre. Entonces haz de padre para mí. Di que casarse con Valid, enemigo de Dios, es ilícito. Solo tú entiendes de esas cosas. ¡Emir! Falta poco para que los kufíes se rebelen. En la casa del jeque no cabe ni un alfiler. Todos lo invitan a permanecer en Kufa. ¿Y qué hace el jeque? Aconseja a la gente que sea paciente. ¿Solo que sea paciente? No. También se habla de la unidad de los kufíes. ¿Habrán oído? ¿La unidad de los kufíes? ¿Yo qué hago? No obedezco la orden del califa. Para cumplir la orden, el problema y la solución son los kufíes. Si hay un rebaño que esté de acuerdo con la salida del jeque, pueden abrirle el camino. ¿Es decir, hacer que los kufíes peleen unos con otros? Si quieres obedecer la orden y los kufíes te lo obstaculizan, no te queda otro remedio que la guerra. Kufa se volverá insegura, Abu Zubeyd. Entonces olvídense de cumplir la orden del califa. Yo he percibido la intención de Abu Zubeyd, Ashas. La guerra entre el kufí es la guerra entre la palabra, no entre las espadas. Mis hombres intervendrán para que no se derrame sangre. El jeque tiene miedo de la matanza entre hermanos. En cuanto vea seguidores y oponentes, abandonará Kufa por su voluntad. Yo me atendré a la postura de la mayoría. Ustedes, los que están callados, digan algo. La lengua de esa gente eres tú, Ashas. Mientras Kufa no se apacigüe, cualquier promesa para esa gente no es sino palabra hueca. Vigila la situación de Kufa, Vardán. Que no se le falte el respeto al jeque. Acompáñalo con el debido respeto. A sus órdenes. Y ustedes tienen que darse prisa. Los quiero ver a los seguidores y oponentes a la misma altura. Solo tenemos de plazo esta noche. Se pueden retirar. La marcha del jeque de Kufa es una vergüenza para nosotros. El jeque debe permanecer en Kufa. ¡Allá! ¡Hermano, silencio! ¡Silencio, hermano! ¡Silencio, por favor! ¡Cállense! ¡Cállense! Hermanos, ya hicieron la oración de despedida del jeque. ¿Por qué no vuelven a sus casas? El jeque tiene que prometer que se quedará en Kufa. ¿Ya escucharon el parecer del jeque?
significa romper con el juramento de fidelidad al califa. ¿Por qué insisten con eso? El jeque no rompe el juramento. Nosotros les estamos obligando a quedarse. El califa sabe muy bien que los kufíes quieren que el jeque se quede. Consentirá que el jeque permanezca en Kufa. ¿Y entonces qué hace Walid en Kufa? Walid es el emir de Kufa, es correcto. Nosotros no lo perturbamos. Bueno. Si los kufíes permanecen unidos, entonces conservarán su jeque. ¡No dejen que se vaya el jeque! ¡No dejen que se vaya el jeque! ¡Oh, jeque! ¡Quédate en Kufa, jeque! ¡Kufa! ¡Quédate en Kufa, jeque! ¡Quítense! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Quédate en Kufa! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Quédate en Kufa! ¡Quédate en Kufa! ¡En Medina te matarán! ¡Esas las han inventado los que se han vendido a Walid! ¡Los kufíes librepensadores son fieles al jeque! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Jeque, quédate en Kufa! ¡Esas sandeces las han inventado los que se han vendido a Walid! ¡Los kufíes librepensadores son fieles al jeque! ¡El jeque ha de quedarse! ¡Lo queremos en Kufa! ¡Que se quede! ¡El jeque ha de quedarse! ¡Los que son fieles al jeque! ¡Vete de Kufa! ¡Echen a los responsables de la discordia en Kufa! ¡O pasen por encima de nuestros cadáveres! ¡Que pasen sobre mi cadáver! ¡Corten el camino! ¡Quédate en Kufa! ¡Que se quede! ¡No vamos a permitir que se vaya el jeque! ¡Ustedes están con Dios! ¡Cualquiera que hable en favor o en contra de mí, sin querer se habrá dejado engañar por el satán de Kufa! ¡Aléjense de la discordia! ¡Teman a la enemistad! ¡El califa me ha llamado a comparecer! ¡No voy a desobedecerle! ¡Abran paso! ¡Esas sandeces! ¡Las han inventado los que se han vendido a Walid! ¡Los kufíes librepensadores son fieles al jeque! ¡Kufa saldrá perjudicada! Actualmente, Kufa está saliendo perjudicada conmigo. Pueblo de Kufa, sepan que el ser humano por naturaleza alberga 1000 tribus en sus adentros. En cada tribu existe un caballo desbocado que es aprendiz de Satán. Jamás suelten sus riendas. Deben conducir a las tribus salvajes de sus adentros. Ustedes son un pueblo vecino puerta con puerta de la profecía. Recuerden que respiran bajo el cielo del que llueven estrellas de la mirada de Mahoma. Sí, de la mirada de Mahoma. Caminan sobre la tierra, cuyo nombre en el cielo proclaman perennemente los ángeles más próximos a Dios. Hablan la lengua por la cual Dios Todopoderoso reveló su testimonio definitivo al ser humano.
no hagan que las generaciones venideras no vean a los árabes merecedores de tanto honor. Aléjense de los murmullos y de la tentación. Aléjense de la discordia que separa las espigas de la fe de su tallo como los saltamontes. En lugar de guardar rencor, tienen que amarse. En vez de amenazar, lo que deben hacer es aconsejar. Nuestros antepasados lejanos y alejados asesinaron y fueron asesinados para que nosotros no lo seamos. Perdónenme. La persona con la que tenga alguna deuda, que la reclame de mí ahora. Si he sido injusto con alguno, sea castigado aquí mismo. Si alguien piensa que me debe un favor, que no se separe de Malek Astar Nahai. Este hombre se asemeja a una de las palabras de Ali, mientras sus corazones, sus oídos estén con él, estarán a salvo del daño de Valí y los Validíes. Malek, si me queda vida, mis ojos permanecerán fijos en Kufa y esperaré hasta escuchar de tu mensajero la rendición de las tribus de Ast y Asad. Te extrañaremos mucho, jeque. Ah, no digas eso, Malek, que las añoranzas son duras de sobrellevar. Yo también estoy añorando visitar a Ali. Que Dios te guarde. ¿Has preparado tu dote, niña? Sabes que mi dote es mi fe. ¿Tu fe o tu corazón? Te ruego por Dios que no hables como el jeque. Tu lugar está en el tálamo nupcial, no en el mimbar. ¿Por qué vistes de luto, cielo? Estamos de luto. Aunque se me arruine la vida. Que se alejen de ti los problemas, niña. Esa caravana que has visto se llevó con ella el cadáver del padre de Kufa. Las hijas de Kufa están de luto por su padre. Vaya, entonces debemos esperar 40 días. ¿Tú quieres matar a Valid con la espera? Y si digo que sí, lo habré matado de alegría. Que Dios te guarde.